Hola, buenos días, muchas gracias por acompañarme un día más. Hoy ya me he levantado súper contenta, ayer he pasado un día muy bonito y muy feliz, la verdad. Mi madre se emocionó un poquito, pero bueno, está sensible y os explico durante el vídeo qué es lo que le ha pasado. Ya tenemos una edad y hay que cuidarse y ella no siempre lo hace, así que vamos con el día de hoy. Ya he dado el paseíto a Gordi y a Mai. Ya nos vamos para casa. Luego ya, cuando acabe la tarde y yo ya esté un poquito más tranquila, os explicaré con tranquilidad muchísimas cosas. Hoy tengo otra vez otro día movido, porque mi padre necesita ir al supermercado a hacer pues el envío que hace de las aguas. Estoy muy mocosa porque me he levantado con alergia. El envío este que hace de aguas, de Coca-Cola, las cositas de peso, que vamos al súper, compramos y nos las envían. Yo lo hago por internet, lo hago por su página de ellos, su página web, tranquilamente, desde casa y sin agobios. Y por cierto, tengo que hacerlo. Así que si ahora Raúl acaba de arreglarse, me da un poquito de tiempo, lo hago. Y si no, a la tarde tranquilamente cuando llegue. Y ya os enseñaré porque es otro tipo de compra. Vienen las cajitas, hay que colocarlas y es otro tipo de compra. ¡Ay! Vámonos al trabajo. Ya nos ha llegado el pedido que hemos hecho en el centro comercial River. Pero no vemos las garrafas de agua que siempre cogemos sueltas. Así que vamos a tener que abrir para ver si están dentro o reclamar. Porque justamente a este supermercado voy yo ahora mismo a comprar con mi padre. Ahí está Gordi, el curioso. Aquí dejo a Raúl planchando y con los bebés. Y mientras yo me voy a ir al River a llevar a mi padre a comprar. Bueno, cariño, que se te dé bien la plancha, ¿eh? Y además es que lo hace muy, muy bien. Ya ha planchado mi camisa la primera y él ahora sigue con el resto. Muy bien, cariño. Qué bien lo hace, oye. ¡Ah, mira qué contenta me voy! Aquí se queda de cangurillo de bebés y planchoteando. Le he dicho a mi padre que le pinche y le mire la presión a los neumáticos porque yo no sé cómo me lo monto. Sé la teoría y lo sé hacer y lo he hecho millones de veces. Pero en este coche se me escapa el pitorrillo y no lo entiendo. Así que él, que lo tiene muy por la mano, pues me lo está mirando, pobrecico. Así se acuerda de cuando él tenía coche. Ya lleva dos. Si es que más apañado. Ahí está el hombre, pobrecillo. Qué bonito. Qué susto me ha dado mi padre. Me he quedado yo ahora al mando de la máquina y él pinchando. Y en la segunda rueda, bueno, que ya era la cuarta, le digo, ya está. Y de repente me giro y estaba detrás mío. Me he pegado un susto. Gracias. Ay, pobre. Ya estamos por aquí en el súper comprando y mirando las cosas que necesitamos. Yo llevo lista como siempre y de momento no me estoy saliendo para nada. Ahora voy buscando a mi padre porque se ha quedado en el pasillo de los dulces. Buen dulce está hecho. Y que a esta edad, yo lo tengo comprobado, ¿eh? Cuanto más mayores se hacen, no sé por qué, más les apetece el dulce. Y a mí eso me da miedo porque así empiezan los diabéticos, les apetece mucho el dulce y al final salen los picos de azúcar altos. Y esto sí que lo tengo controlado porque mi madre ya es diabética, así que hay que controlarlo. Ya vamos saliendo del River y ahora nada, cargaremos el coche y vamos a parar un momentito en Bonaria, que mi padre va a coger un par de cosas y yo otro par y ya para casa. Que me he olvidado los tuppers que le he hecho de comida hoy. Dos tuppers, uno para que se congele y otro para que se lo coma mañana. Y menos mal que ahora me lo bajará Raúl. Ahora aparco allí un momentito al lado de casa y él me lo baja y ya se lo damos. Es que ya no me da la cabeza para más de lo que hay. Ay, estoy en casa, he llegado. Y bueno, al final como me había dejado los tuppers, pues Raúl me ha bajado los tuppers, se ha subido una parte de la compra y la otra parte pues la he subido yo después.
Entonces, os voy a explicar porque hoy ha sido día que todo lo de peso nos lo han traído. Hacemos compra en el River, en el supermercado, y todo lo que es peso, estoy mirando a Pipo que el pobre ya está esperando para comer. Pero bueno, 5 minutitos. Todo lo que es peso lo pedimos por internet y nos lo traen. Y son las cajas que visteis antes, pero que yo os voy a explicar. Entonces he ido con mi padre al River y he hecho compritas también, porque tengo varias recetas que ahora os explicaré lo que he cogido y para qué lo quiero, sobre todo algunas del Cocino Contigo. Y después he acabado en Bonaria porque allí también había algunas cositas. Planes para la tarde que todavía queda. Os enseño la compra, que esto tal vez va en otro vídeo. Os hago la comida de los bebés, de los tres, que ya Pipo está ahí esperando y los bebés también. Los bajo y os explico todo lo que le ha pasado a mi madre. Así que quedaros, que de esto continúa. Presentadas las compras, que esto lo he puesto en otro vídeo, lo que voy a hacer ahora ya es darle la comida a los bebés, cambiarme y ponerme ropa cómoda de estar por casa, bajarlos, y tengo que hacer 4 cositas y os explico el sustillo de mi madre. Ya los bebés ya han cenado y estamos en la calle dando el paseíto. Ya han acabado de hacer sus cositas, pero ellos están aquí revoloteando como si fueran pajarillos, familiarizándose con los nuevos olores que ha dejado la lluvia. Y bueno, es el momento de ellos y el momento mío en el que no voy asfixiada, corriendo, que tengo que hacer 1000 cosas. En la calle estoy tranquila con ellos y para ellos, porque necesitan su tiempo. No puedo transmitirles el estrés que yo llevo de todo el día, así que estos momentos son como momentos tranquilitos, momentos que ellos van a su ritmo. Si quieren caminar, caminan. Si no quieren caminar, no caminan. Y si quieren irse para casa, pues nos vamos ya para casa. Y ellos van un poquito a su ritmo, al ritmo que van marcando. ¡Hola! Hay gente del barrio que me conocen y nos conocemos por los perritos. En este caso he saludado a una señora que tiene un Yorkshire, que es amiguito de Gordi y de Mai, pero más de Gordi, porque su marido de ella siempre cuando salía llamaba a Gordi, se dio cuenta que Gordi era su nombre, y siempre: Gordi, Gordi, saluda a tu amigo Gordi. Su amigo se llama Brownie y es muy bonito. Es un Yorkshire también chiquitín, muy bonito. Mi Gordi es grandecito. Y bueno, lo que yo os comentaba, eso, la gente del barrio te conoces por los animales. Yo soy la señora de los 2 perros, así que hay otros, pues que es el, ellos son la, pues la pareja del Brownie o del Yorkshire, otros que llevan un perro grande que con Gordi se ladra mucho, pues es el señor del archienemigo de Gordi, porque se ladra mucho. Y así nos vamos poniendo, pues eso, los nombres básicamente por nuestros perros. Y en lo que os comentaba, este es el momentito casi que yo estoy más tranquila, porque hasta para mí voy corriendo para ducharme, para pintarme, para vestirme, para todo. Voy súper acelerada siempre. Y la cocina es cuando más desestresada voy, porque me gusta, porque la disfruto, porque me desestresa. Y otro momento es cuando bajo a Gordi. Ahora tengo que cogerlos porque pasa un perrito. Ya está, no, bebés. Despacito, despacito. Despacito. Un perrito chiquitito y lo están saludando. Ya está. Vamos, ya está. Venga, vamos. Bueno, a Gordi no siempre le caen bien todos los perritos, pero hay algunos que sí, como era el caso, así que quiero dejarlo para que él se familiarice. He tenido que cortar un momentito porque le estaba dando tos a Gordi, así que lo que he hecho ha sido calmarlo en el cuadro que me gusta. Así era la Andorra antigua. No sé ni de qué año debe ser esto, pero esto es una foto que hicieron los familiares de los dueños de este piso. Imaginaros, Andorra antigua. Bueno, ya vamos para arriba, ahora sí me voy a cambiar. Y antes de finalizar el vídeo quiero contaros lo de mi mamita, lo de Clarita, pero que está bien, que la habéis visto.
se emociona un poco y ahora os cuento por qué. Bueno, ya está tocando el día a su fin y hoy ha sido un día verdaderamente cansado. Así que cuando ya hemos acabado de hacer Raúl y yo todas las cositas, atender a los bebés, colocar todo y pues pocas ganas quedaban ya después de un día laboral. Así que nos hemos hecho un bocatita y hemos hecho cenita rápida. Y ahora sí que os quiero explicar lo que le ha pasado a mi madre. Mi madre hace unos días, nosotros nos enteramos ya toro pasado, hace unos días se sintió mal. Estaba en una granja pastelería con sus amigas, tomando un cafetito, y empezó a sentirse mareada y empezó a balbucear. Entonces ella, sintiéndose mal, salió afuera y parece ser que empezó a recomponerse y ya se sintió mejor. Yo, a medida que ella me lo explicaba, yo ya pensaba en qué, pero no quería interrumpirla y esperaba ver cuál era el desenlace y qué me explicaba. Solo le pregunté: mamá, imagino que llamaríais a la ambulancia para irte, ¿cómo no nos avisas antes? No llamó a la ambulancia, mi madre es así. Mi madre nunca se queja por nada, mi madre tira para adelante carros y carretas. Y cuando mi madre dice ay, corre. Corre porque ese ay es ya mucho ay, es un ay muy grande. Bueno, pues su amiga, creo recordar que me ha dicho que se llama Carmen. Su amiga la llevó a casa, se aseguró que estuviera bien, la acompañó en todo momento. Pero a los dos días, ella al día siguiente, con algo mejor de cuerpo, llamó a su médico, que le cogió justo al otro día y en dos días ya estaba visitada por el médico. Le dijo que había tenido un amago de ictus. Ella me explicaba así. Un principio de ictus dijo primero, después amago de ictus, imagino que tiene sus ideas un poco confusas. Mi madre había podido llegar a tener un ictus en toda regla. Los ictus se dan por coágulos de sangre. La sangre no circula bien, en algún momento se tapona, no llega bien. ¿Y qué síntomas podéis ver en vuestro círculo si alguien está sufriendo un ictus? Bueno, pues justamente lo que le pasaba a mi madre, que balbuceaba. No consiguen articular palabras. Le puede caer, tanto ella no me explicó, pero un ictus da estos síntomas, le puede descolgar así el labio, se le puede descolgar algún ojo, el brazo le puede quedar así como colgado, la pierna, como si perdiera toda su fuerza. Y hay 3 horas en las que los médicos pueden administrar anticoagulantes o alguna cosa que haya reaccionar, que reaccione el cuerpo, que reaccione este coágulo, que se mueva todo, porque pasadas estas 3 horas pueden quedar secuelas graves. Depende cómo te haya dado, que pierdas el habla, que te quede la malformación, que no puedas mover un brazo, la extremidad inferior. Entonces, si veis a alguien en esa situación, no perdáis tiempo en nada, llamar a la ambulancia. Yo le he dicho a mi madre: mamá, lo que tienes que hacer en otro momento así, tienes que avisar a tus amigas que no pierdan tiempo en llamarnos a nosotros ni a nadie. Llama a la ambulancia, llama urgente. Lo primero es que a ti te atiendan y después ya llegamos nosotros para verte, porque al final nosotros no tenemos ni las herramientas ni los conocimientos. Yo no sé qué va a hacer mi madre y eso es lo que a mí me preocupa, porque mi madre toda la vida, toda, pero es que toda, no ha habido ni un solo momento en su vida que haya sido diferente. Toda la vida ha sido una persona increíblemente fuerte, trabajó hasta los 70 años, no se quería jubilar y si se jubiló es porque ya decidió que estaba cansada y que quería vivir diferente a tener su horario, pero estuvo haciendo 8 horas hasta el final. Nunca, nunca se ha quejado por nada. Cuando mi madre ha dicho me encuentro un poco mal, mi madre está rabiando. Es una persona increíblemente fuerte, muy fuerte. No dramatiza en nada y para nada
le quita hierro siempre a todo y no preocupa a nadie. Mi madre es muy admirable en muchos sentidos, pero en otros debería correr un poquito y cuidarse más para ella. Así que ahora todos estamos un poquito en vilo. Yo ya no solo le envío el mensaje de buenos días. Yo con mis buenos días, mamá, que tengas un feliz tal... Bueno, yo no le digo mamá, yo desde hace muchos años le digo viejita. Entonces mi mensaje siempre es buenos días, viejita, feliz lunes, feliz martes, feliz sábado, pues el día que sea, y le mando un besito. Ahora le añado, ¿cómo te encuentras? Y espero que me conteste. Lógicamente, durante mis 8 horas de trabajo yo no puedo estar llamando ni estar... Estoy trabajando, entonces... No puedo estar por teléfonos ni por cosas, a no ser que fuera una urgencia de verdad. Si mi madre se encuentra mal, pues lo dejo todo y salgo corriendo, eso está claro. Pero en un momento dado somos 5. Si no es uno, va a estar otro. Ahí no me cabe ni la menor duda. Mi madre está muy arropada por todos los hijos. Así que no me cabe ni la menor duda de que si pasa algo vamos a correr todos. Lo que más me preocupa es que ella no dice nada y le pase en un momento en que no estamos ninguno de los 5 o que ella no puede echar mano del teléfono para llamarnos. En fin, de momento se está haciendo las pruebas, le han mandado resonancias, le han mandado tags, le han mandado de todo, y voy a creer que por primera vez mi madre va a tomarse en serio que esto es algo serio, que no es un dolor de barriga, o que no es una gastroenteritis, sino que puede ser algo serio, y voy a tocar madera y a esperar pues que haya quedado ahí, en un sustito que no ha dejado ningún tipo de secuela, está perfecta, un poquito sensible, como ya habéis visto, pero entiendo que es normal. En poquito tiempo ha perdido a su madre y ha perdido a su hermano, y ahora su familia se ha visto reducida a su hermana y ella. Sí que tiene primos, tiene sobrinos, tiene sus hijos, pero digamos que su núcleo de toda la vida, su madre enviudó muy, muy joven, ella no tiene recuerdos de su padre porque creo que no tenía ni el año, y ella todo lo que ha conocido es su madre y sus 2 hermanos. Y de repente, en 2 años y pico, se han ido 2. Así que yo entiendo que estás sensible y en estos momentos pues tienes un poquito de impotencia porque no sabes qué puedes hacer para ayudarla. A mí ahora lo único que me preocupa es que ella esté bien, que no le pase nada y que tome conciencia que tiene que empezar a pensar en ella, para ella y por ella, y correr porque ya no tiene 20 años. Y bueno, pues con esto solo os quiero decir que estéis alerta de vuestros mayores, que cuando tenemos ya una edad avanzada, pues como tienen ellos, las cositas salen más fácilmente. Simplemente hay que correr cuando se debe correr y no alarmar en falso cuando no se debe. Porque si viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, al final cuando venga de verdad, nadie va a hacer caso. Así que cuidemos de nuestros mayores, este es mi consejo del día de hoy. Yo estoy contenta porque mi madre está bien, desde luego que estoy felicísima porque ella está bien, y ahora la voy a llamar a ver qué tal se encuentra, a ver cómo ha pasado su día, a ver si hoy ha salido con sus amigas. Y a vosotros y vosotras, nada, muchísimas gracias por haber estado conmigo un día más, y como siempre, nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Hasta pronto!